We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bienvenidos, chicos, al vlog más número 11. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien y que la sigan pasando súper, súper bien. Por este lado estamos bastante bien. El día de hoy es día domingo. Y bueno, damos inicio por acá a nuestro vlog más número 11, como les digo. Es bastante tarde, por aquí ya son pasadas las 12 de mediodía y hasta ahora es que vengo a empezar este vlog. Lo que tengo pensado para hacer el día de hoy es arreglar un poco el cuarto de mis hijos. Pero principalmente lo que voy a hacer es entrar a ese cuarto, arreglar lo que es la ropa, sacar ropa que no les sirva, ropa que ya no usen y organizarle sus gaveteros, dejarle todo bien arreglado, bien organizado. Hace poco yo saqué ropa mía, ropa que no uso y estuve desocupando mis gaveteros. Entonces estoy esperando sacar la ropa de mis hijos que no usen, entonces para regalarla toda junta. No ir a regalar la mía y después la de ellos, solo armar un solo paquete y entregarlo, regalarlo a personas que lo vayan a usar. Eso es lo que tengo pensado hacer ahorita. Y ya por la tarde entonces tengo otras cosas que hacer, o tengo que llevar a mis hijos más pequeños a cortarle el cabello. Quiero que le corten el cabello a los dos, pero el más pequeño no quiere que le toque su cabello, dice que se lo deje así. Así que vamos a ver qué logramos hacer. Así que chicos, sigan aquí conmigo y acompáñenme en el video del día de hoy. Ya estoy por acá en el cuarto de mis niños más pequeños. Como les dije que venía aquí a organizar un poco. Voy a arreglar toda la ropa que tienen por aquí. Y miren acá arriba, hay que arreglar estos pantalones. Por aquí tengo que sacar ropa que ya no usan, ropa que no les sirve a ninguno de los dos. Así que bueno, eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. No es mucha, creo, la que tengo que sacar porque hace poco estuve sacando, pero por ahí vi algunos pantalones que ya no les sirven, así que vamos a sacarlo el día de hoy. Esta es la ropa que estuve sacando, miren que siempre salió algo de ropa. La mayoría son suéteres que ya no les sirven a mis niños, así que bueno, pero siempre saqué algo. Ya estuve organizando toda la ropa, ya todo lo dejé bien organizado. Y bueno, esto voy a buscar una bolsa para ponerlo, para entonces regalarlo también. Por ahí todavía tengo mi ropa que estuve sacando hace poco, no la he regalado todavía, pero mejor así porque me la llevo toda junta y la regalo. Así que bueno, ya está listo por aquí el cuarto de mis niños, organizado ya toda su ropa. Así que bueno, vamos a buscar una bolsa para poner esto para regalarlo. Y por aquí andamos ya en otro lugar, nos vinimos aquí que en este puente se está haciendo hoy una feria artesanal. Se venden muchas artesanías y lo que es plantas y todo lo demás. Ya hace varios años que se hace esta feria aquí en este lugar, pero el año pasado sí, no vinimos, el año antepasado sí. Vamos a ver este año qué tal está. Por aquí seguimos todavía en esta feria, hay presentaciones folclóricas también, así
que vamos para allá para grabarles un poquito más. Ya salimos de la feria artesanal, estamos por aquí haciendo otros mandados. También pasamos a dejar a mi esposo y a mis dos niños más pequeños en la barbería porque van a cortar siempre el cabello el día de hoy. Así que bueno, ellos quedaron allá y mientras terminan, estamos por aquí en esta farmacia que vinimos. Vine a acompañar a mi hija a comprar unas botas para el cabello. También creo que anda buscando agua micelar y no sé qué otra cosa más. Así que por aquí andamos recorriendo aquí la farmacia para ver si encuentra lo que está buscando. Ya hicimos todos los mandados que teníamos que hacer la tarde de hoy. Ya vamos a la casa, pero decidimos primero venir por acá a dar unos paseos por aquí en auto. Paseo por aquí por las montañas. La verdad que nos encanta hacer esto todas las tardes de verano. Salir a dar vueltas en el carro, a ver los lugares, las montañas. Así que bueno, por aquí andamos todos y ya luego de aquí entonces ya iremos a la casa entonces a preparar la cena. Y después de haber estado toda la tarde por el pueblo, que fuimos a la feria artesanal, la verdad que la pasamos muy, muy, muy bien por allá. Hemos llegado ya aquí a casa, vamos a preparar ya la cena, pero antes de llegar aquí pasamos al chino a comprar algunas cosas que hacían falta, porque esta tarde vamos a cenar con hot dog, por aquí está el pan, la salchicha, repollo, cebolla, me falta buscar la mayonesa, el ketchup. Lo primero que voy a hacer es a cocinar las salchichas y ya luego entonces para picar todo esto de acá. Así que bueno, vamos a empezar por acá a preparar estos hot dogs para la cena. Y por acá estamos ya calentando los panes para los hot dogs. Por acá ya está lista la salchicha, el repollo ya bien picadito y la cebolla la estuvimos caramelizando y le pusimos salsa barbecue. Y después de haber cenado, creo que ya me despido por aquí de ustedes. Y ahorita mismo tengo que planchar, así que voy a ponerme en eso, a planchar los uniformes de los niños para esta semana. Plancho los domingos, plancho todo lo de la semana, así todos los días no tengo que estar planchando. Y eso es lo que voy a estar haciendo ahorita, ya luego de eso. Entonces ya para irnos a descansar. Y bueno, quería darles las gracias a todos ustedes por acompañarme en este video. Y también darle las gracias a las personas que están llegando nuevas al canal. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a mi canal. Y recordarles a todos ustedes que no se olviden de regalarme like, de dejarme comentarios. Y si es primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, suscríbete, déjame like, déjame comentarios para que mi canal siga creciendo. Así que bueno chicos, espero que tengan un bonito día.
Que la pasen súper bien y nos vemos mañana en un vlog más. ¡Chao!